a París, al aeropuerto del Orly. Cojo un taxi, cojo un metro, no sé qué cojones coger. Bueno, vale, ya tengo un billete de tren que creo que no vale para donde tengo yo que ir ahora, no me lo puedo creer. No sé dónde estoy, he abierto Google Maps, veo que estoy yendo en dirección contraria. Digo, no sé si cambiando de andén solucionaré el problema. No, que ese no era. Vale, he encontrado por fin una parada de taxi. Vale, actualización, tampoco me ha servido un taxi. Le hablo en francés, no me contestaba. De España puedes pagar con tarjeta tantos sitios. Y digo, es que no tengo dinero suelto. Y dice, no, me tengo que bajar el taxi. Pues me vaya a ver la cara muy cerca, pero estoy aquí con Iris también. Estamos, ¿por qué te ríes? Es que te hace raro. ¿Por qué? Porque yo estoy detrás de todo. Iris es la persona que está detrás de mi canal de YouTube, literalmente. Blanco ahora. Ahora mismo estoy blanco porque me da el sol. Bueno, me la suda. Vamos a cruzar que nos van a atropellar. Estamos en el centro de París. Nos dirigimos hacia... ¿Cómo se llama? Hacia Notre Dame. El río Sena. Hacia el río Sena. Vamos a ver Notre Dame, la Santa Capilla y la Torre Eiffel. Porque... ¿Qué vamos a hacer hoy? Que me está mirando una señora muy raramente. Que después de del agobio que habéis visto del metro y tal, que estará grabado con mi puta cámara, he ido al piso. Que luego haré room tour y tal y lo enseñaré. He quedado con Iri, que está ahora mismo grabando. Grabando. Te puedes presentar o te da vergüenza. Hola, soy Iris. Literalmente el canal es tuyo, puedes decir lo que quieras. Es verdad, este canal es mío, yo soy la verdadera youtuber, pero no estoy delante de la cámara. Suscribiros, que hay más de un 50% de personas que no están suscritas. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Me cago en vuestra puta madre. La... Sí. Entonces, lo que vamos a ver, están dos horas en el puñetero metro. Lo que vamos a ver ahora es Notre Dame, vamos a ir por el río Sena, vamos a la Torre Eiffel. Y vamos a comer, que hemos parado a desayunar en un puñetero de estado, que nos estábamos muriendo de hambre y la tía nos entendía. Hola, Fabio. Bueno, pues esto es lo que vaya a ver de Notre Dame, al igual que nosotros, no vamos a ver más. No, ¿no quieres ver más? No se puede. Ah, ¿no se puede? No, a ver, no, no es que está todo, o sea, toda esa zona que estáis viendo de la parte de la valla y tal, que ahora nos vamos a acercar, que tiene puesto cómo la están construyendo y tal, si se ve ahí la grúa. En 2018 estábamos hablando, 2019. Sí, 2018. Se quemó, como todo el mundo sabe, se quemó Notre Dame. Y está en proceso de construcción. Que no sé si estáis viendo la grúa y creo que realmente no se puede entrar. Si eso, ahora nos acercamos como más cerca y tal, pero no... Sabes que acercarse más lejos es difícil. Exactamente, difícil, pero que creo que no se puede ver. Bueno, lo que estaba contando antes es que desafortunadamente lo buscan Google y tras el incendio del 15 de abril, que pensábamos que en verano, el 15 de abril no se puede ver. Así que nada, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vaya a ver y vamos a ver a Torre Eiffel o cualquier otra cosa porque esto ni de coña es. Está triste. ¿Qué nota le das a Notre Dame? Posiblemente, si respondo, cometo un delito de odio hacia Francia. Así que vamos a seguir nuestro camino. He visto un sitio muy chulo de fuera que me ha dicho, hostia, esto que me sirve que salga a una cafetería, en plan, tiempo para tomar café, batido y cosas así. Porque ponen comida también. Y vamos a la Torre Eiffel, dice, Iri, ¿está ahí al lado? Porque sí, claro, como es muy grande, se ve una hora andando de donde estábamos. Le digo, vamos a comer primero y después ya, pues vamos y la vemos. Así que vamos para un sitio que está chulísimo, Lolita, no sé qué se llama. Que, Lolita, algo así. Para ser sincero, es bastante, bastante caro. Pero el sitio está muy guay. Y espero que la comida merezca la pena, la verdad. Review del sitio, muy bonito, muy guay, la atención es inmejorable, bastante simpático a los chavales, la comida estaba muy buena, pero nos han cobrado 7,50 € un 7,5, igual que la botella de agua. Las primeras impresiones de la Torre Eiffel de la distancia son que está muy alta, pensaba que estaba más para abajo, que es muy grande, pensaba que era más chica, en plan, grande que grande. O sea, al igual que antes he dicho que la torre, o sea, que no te da más decepcionado porque pensaba que era más grande y en realidad es más chica, no es tan impresionante. Os juro que estamos lejos todavía y me está impresionando, en plan, la veo como muy grande, muy corta, muy larga, en plan. Lo importante no es el tamaño, puede que sea grande, pero tenga una buena personalidad. Exactamente, exactamente. Así que vamos a acercarnos para verla mejor. Bueno,
vamos a subir a lo alto de la Torre Eiffel. Cuando estemos arriba supongo que hará mucho viento, así que voy a dejar como toma. También voy a dejar toma del museo en el que hemos estado, de los globos y tal, que al final hemos hecho una cosa súper guay. En plan, no sé si has grabado con la cámara. Yo sí lo he grabado también como... había como un espectáculo de luces que eso parecía Stranger Things, era la puta hostia. Hemos estado haciendo fotos y tal, que las tendréis por Instagram, porque había unos sitios para hacer fotos guapísimos. Lo dejo el Instagram por aquí. Y ahora, mira, está llegando el ascensor, de hecho. ¡Camina! Mi opinión de la parte de la Torre Eiffel es lo de arriba. Me he dicho, di tu opinión de la Torre Eiffel. Y yo contesto. Me está haciendo una entrevista, yo la contesto. Literalmente, es precioso. Y no sé cómo se verá en cámara porque está grabando y yo todavía no lo he visto. Pero en el móvil, de verdad, que no hace justicia lo que se ve en la pantalla a cómo es realmente. En plan, es una puñetera pasada. Además, es que... ¿Te vas a llorar? Voy a poner así. No, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero es que íbamos a subir el ascensor. Para subir, había una parejita de como abuelillos, serían británicos, de Londres, vamos a decir de Londres. No, dijeron de América, de Virginia. Es verdad, es verdad, es verdad. Y ayer el hombre va a llorar. Que estaba contando, estaban hablando en inglés, pero me han puesto la oreja. Y la mujer ha dicho que ayer el hombre dijo: oye, a las maletas que nos vamos a París, en plan, porque es su aniversario. Y imagínate que te trae aquí a esta pista. No puedo más. Me voy a poner a llorar, literalmente. Iría a llorar. No, no, no llores, por favor. Que si lloras, lloro yo también. Ya está, ya está. Bueno, chicos, pues estamos ahora en una exposición de. El hombre, ¿cómo era? Es una exposición como de globo. Lo pone ahí. De Pop Air, que es una exposición así que está hecho como con globo y tal, que mola bastante. Hay como una cola, o sea, es un pasillo pero con cola, básicamente. Bueno, pues buenos días. Hoy comenzamos el día 2 aquí en París y como dije iba a hacer, he hecho 2, pero no me acuerdo de que no se ve. Ahora, 2. Aquí en París y como dije ayer voy a hacer un room tour de la habitación en la que estamos, que literalmente es un peón, o sea, el piso es como un zulo. O sea, ahora, mira, joder. El piso es, o sea, lo que es el bloque, es un zulo de la guerra civil. Y yo, tía... Y la cocina y tal, lo tenemos un poco... Bueno, Iri lo tiene un poco desordenado. ¿Yo qué tengo? Iri lo tiene un poco desordenado. ¿Qué es mío? Todo eso... En fin. Sí, me he Está bien. Para los chicos que es, está bien, sin más. Y ahora vaya a ver cómo se baja la puta cama. Te vienes por aquí. Aquí hay una cuerda, una unidad de cuerda, no sé si la estáis viendo. Tiras de la cuerda. Y ya tienes una cama. Y ahora haces lo mismo. Y ya no hay cama. Me parece maravilloso, la verdad. ¿Y dónde duermes tú? A ver, íbamos a dormir los dos aquí. Lo que pasa... Iri, eso no se habrá roto ahora mismo, ¿no? No. Vale, lo que pasa es que Iri me dijo, me muevo mucho, no sé qué, me voy a caer de la cama. Entonces, un día uno va a dormir en el sofá y otro día otro duerme aquí. ¿Qué va a mandar el sofá, gente? ¿Este es tu ídolo? No me veo. Mentira. ¿Este es tu ídolo? Lo que le ha tocado. Los trabajadores al sofá. Vamos a ir a Disneyland. Que de hecho, no tenemos desayuno, iría a desayunar un Kit Kat, pero yo no iba a desayunar 40 kilos de grasa saturada. Así. ¿Has visto algo de Disneyland? No he visto nada. No me, o sea, es que Iri me ha dicho, no sé qué, pon en TikTok Disneyland, no sé qué, pero es que yo no me quiero hacer spoilers. Esta chica se lo ha visto absolutamente todo, se ha hecho como 500.000 planning, pero yo no. O sea, va a puto Disneyland, que es como el sueño frustrado de mi infancia, porque en la comunión te llevan a Disneyland y yo esa parte de la infancia no la tuve nunca. Y no quería hacerme spoilers, entonces pues... Esto es un mensaje para tus padres por no llevarte a Disneyland.
Bueno, sí, ya como podéis ver, estoy harta de esta profesión. Si queréis estudiar algo de éxito, meteros a de Loyola. Si tu madre es profesora del colegio, también quédate de docente y te metes en cierto. No. Y si eres Neil Ojeda, llámame, por favor. Te limpio la zapa a cambio de que deje de estar yo con él. Madre mía, es que no se ducha, se echa desodorante. Salta y voy a aparecer en Disneyland mágicamente, ¿vale? Bueno, chavales, pues ya estamos en Disneyland. Bueno, realmente llevamos como... ¿Todo el día en Disneyland. Así que vamos a poner en 3, 2, 1 todo lo que hemos estado haciendo. Hemos comido, hemos pedido alitas y dos platos de tallarines, 54 euros. En plan, literalmente, no he estado en un sitio tan caro como París, y eso que está en Florencia, y en Florencia te sablan. Pero es que aquí, que sí que verdad que tampoco, el parque de atracciones sabe que es más caro y tal, pero bro, cojones. Y de atracciones así más guay, yo diría que la que más ha molado ha sido la de las tortugas, que va como oscuro y tal, todo el rollo, pero aquella de que es montaña rusa, que a mí las montañas rusas me gustan bastante. Y ahora tú, Iris, contesta, te vuelvo a preguntar. El hotel del terror, porque ha sido buenísimo. Fabio ha entrado pensando que le iban a matar. De eso sí lo ha grabado. Eso lo he grabado. Es buenísimo, o sea... Pues, no... Mételo justo ahora. Ahí está. Fuera, pego. No, Iri. Iri, ¿me tengo que poner aquí o me pongo en otro lado? Te ponte donde tú quieras. Iri. No, Iri, de verdad. Iri, estoy en tensión. Iri, no me gusta. Ah, Iri, que se apaga la... ¿Habéis visto mi capacidad de edición? Es que me he puesto de los putos nervios, pensaba que se iba a caer el suelo. Fabio estaba atacado y dice, Iri, estoy de los nervios. Estaba agarrado a una mesa y estaba alejado de mí en una esquina. Me dice, grábalo tú, porque no podía grabar del miedo que tenía. Pensaba que le iba a pasar algo. Y me dice, es de miedo. No era de miedo. ¿O sí? Pero ha estado muy guay. Ha estado muy guay. Y ahora nos vamos a Disney. ¿Qué pinta tiene, Fabio, esa casa del terror? Yo pierdo los nervios, te juro que te denuncio, cabrona. Se busca trabajo. Estoy cagando. ¿A dónde vas, Fabio? ¿Echa vídeo? ¿Qué le has dicho? ¿A dónde vas, Fabio? ¿Qué le has dicho a ese tío? ¿Que es un vídeo? Ah, que me estoy cagando porque me ha sujeto en la botella, coño. ¿Esto es de verdad? ¿Es de verdad? ¿Te estás cagando en Disney? Ya. Hacer la cola normal como todo el mundo. Nosotros, ya lo he grabado. Vale. Nosotros somos burgueses, hemos pagado y no tenemos cola, como podéis ver, no hay nadie. Nadie se quiere subir con nosotros, es la realidad. Pero vamos a decir que tenemos dinero, no teníamos. Fabio, ¿nos quiere dar algunas impresiones? ¿Qué te he dicho? Como yo me asuste, te denuncio. Estamos en una casa del terror y Fabio Mufaña tiene más miedo que los niños. Llevas un día sin hacer vlog. Vale, os cuento nuestra situación actual. Venía a Montmartre, que es como un barrio así, como si fuese un pueblo, no es un pueblo dentro de París, pero lo definen así, en plan, por cómo está hecho, porque es así como más antiguo, más histórico, es una pasada. ¿Qué pasa? Que hay que subir como 800 escalones. Aquí mi amiga está al lado de la Basílica del Sagrado Corazón, para la que hay que subir como 4 millones de escalones, y aquí mi amiga no quería subir. Pero no digas que no, ¿cómo se puede ser tan falsa? Dice, yo ya lo he visto, no, yo lo subo, digo, tú lo has visto, pero yo no. No lo he visto, de hecho. Y has dicho que ya lo habías visto solamente para no subir. Es que da igual, aunque lo hubiese visto, la iba a coger de los pelos y la iba a arrastrar escalones de arriba para que subiera. Total, que al final había un funicular y hemos subido en el funicular. Hemos visto la Basílica del Sagrado Corazón, estaréis viendo las vistas, estaréis viendo la Basílica y tal, que es una puñetera pasada. Y ahora hemos venido a una plaza que hay
que es preciosa. O sea, está todo decorado con flores por las paredes, por el techo, con un montón de restaurantes y tal. Está como todo el mundo aquí cenando en plan de chile, tranquileo. ¿Qué no has dicho cuál es tu atracción favorita de Disneyland al final? Ah, sí, dije que la de la tortuga. Ah, no, la de Disney. Que Iri me va a odiar por esto, pero yo creo que sería la de Star Wars. ¿La mejor? Sí. La más potente. Bro. Es que las demás son una mierda. ¿Cuál? ¿El proyectil o el simulador? El proyectil. Bueno. Es que las demás son una puta mierda. En plan, no hay potencia en Disneyland. Eso es verdad. Es más la temática, pero no hay potencia, ¿verdad? No hay si quieres emociones fuertes, no vayas a Disneyland, no. ¿De dónde vienes tú, Fabio? Yo del Sacré-Cœur. De aquí. Nací aquí. Lo que pasa es que me mudé. Como nos preguntan, ¿soy europeo? ¡Es verdad! ¡Lo tenemos que contar! ¿Eres racista? ¿Te gusta ser racista? Ahora de los creadores de Disneyland ha llegado la feria de tu pueblo. Porque puede vivir como burgueses, queremos vivir como gente de calle, que es lo que somos, que no olvidamos de dónde venimos. Sí lo olvida. No lo olvido. Sí lo olvida. No lo olvido, corazón. No lo olvido. Entonces vamos a vivir la experiencia y vamos a hacer ranking de qué mejor, Disneyland o la feria de tu pueblo. ¿Qué mejor, la feria de tu pueblo o Disneyland? El mojón que he echado de 5 metros en un Burger King de París hace 15 minutos. Al lado de un club de striptease. Bueno, chicos, pues ya estoy de vuelta en casa. Bueno, estoy y estamos yo delante de la pantalla y detrás de la pantalla, como siempre, la verdad. Y nada, hago la despedida aquí de esta forma porque el último día acabamos saliendo a las 10:30 e incluso hubo una amenaza de bomba en el aeropuerto. En fin, eso será una cosa que cuente en el podcast, que en cuanto esté subido esto ya tendréis el link en la descripción del podcast para escuchar todo lo que pasó en París y lo contaré más extensamente por allí. Pero básicamente fue un puñetero lío, teníamos muy poco tiempo ese día y yo realmente no quise grabar porque íbamos al Louvre y quería disfrutar del Louvre y ver las cosas bien y que no te hiciese tiempo. Entonces pues realmente no grabamos, no hicimos nada. Así que nada, pues para despedirnos, que espero que haya gustado muchísimo el vídeo. París súper recomendado, 100%, una ciudad preciosa, me ha encantado la verdad, con sus más y sus menos, pero bueno, básicamente lo que había estado viendo durante el vídeo. Pues nada, un beso en el culo para todos y que lo paséis muy bien.